Cadillac ha abierto en Estados Unidos el programa del Cadillac Lyriq 2024, con precios a partir de $59.590. Además, la marca perteneciente a General Motors anunció que este año se presentarán tres nuevos vehículos eléctricos cuya producción comenzará en 2024. El primer vehículo totalmente eléctrico de Cadillac ya puede encargarse en Estados Unidos, a partir de los mencionados $59.590. El precio máximo es de $63.190 para el acabado Sport, que incluye mejoras estéticas. Todas las variantes pueden ampliarse a una de tracción total por $3.500 más, lo que aumenta la potencia de 340 caballos a unos 500 caballos, y solo cuesta un kilómetro de autonomía, de 308 a 307 kilómetros. En general, el vehículo puede acogerse al crédito fiscal federal de $7.500, pero si se incluyen todos los añadidos técnicos, se supera el límite de $80.000 del crédito fiscal, lo que excluye la compra del programa de subvenciones. Por otra parte, el vicepresidente de Cadillac, Rory Harvey, anunció que los próximos modelos de vehículos eléctricos de la empresa se presentarán este año y su producción está prevista para 2024. En noticias anteriores, General Motors parecía considerar la posibilidad de electrificar también el Cadillac Escalade o incluso convertir la serie de modelos en otra submarca exclusiva para vehículos eléctricos. La filial Escalade podría ofrecer entonces el modelo clásico, un crossover de tres filas de asientos y un monovolumen, aunque los informes siguen sin confirmarse. Cadillac anunció el año pasado que solo introduciría nuevos modelos totalmente eléctricos y que dejaría de vender coches con motor de combustión interna por completo a partir de 2030.